Mira. Se puso guapa para el Jackson. ¡Qué bota la Kiki! Ríete. No quiere reírse. A ver. Ríete. Ricky, Kiki. Mira, ay, ríete. Se ríe. Kiki, ríe. Una sonrisita, ¿vos? Una sonrisita. ¡Ay, qué bonito que ríe! Se ríe bien Martín. Hasta se hizo pedicure para recibir al Jackson. ¡Qué guata! Coqueta. Una sonrisita. Una sonrisita, Kiki. Una sonrisita. Sonrisita. ¡Ay, qué bonita la Kiki! No quiere reírse. Ríete, mi amor. Ríete. ¿No? Sonrisita. ¿No quieres? Ay, qué seria. Está penada. Ahí está, allá. Te habla Jackson. A ver, voy a grabar esta camioneta para la gente que me preguntó. Estoy en el taller de Hernán Soto, que es una familia de carros baja, 4x4. Su papá de él es muy reconocido y ellos continúan con esa tradición y esa dinastía de los bochos. Voy a saludarlo. Hola. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal? Gracias por recibirme. El hecho de estar aquí me trajo buena suerte porque la gente me encontró y ahora me vinieron a saludar. Ves, ayer desde Arizona. Estaba mirando que desde muy temprano, Luis, has tenido visitas ahora, ¿no? Aquí en el taller. Y gracias porque sé que ustedes, les dije que más que ser clubes o ser un taller mecánico, son como una gran familia que se conocen y se apoyan. Sí, así es, y pues estamos, pues no, sin palabras, ¿no? Estamos muy, muy contentos de que estés aquí con nosotros, de que hayamos tenido la oportunidad, ¿no? De poderte conocer en persona y saludarte, obvio, ¿no? Gracias. Te dije que el hecho de viajar en una combi me trajo buena suerte, porque si no es por los Volkswagen, tal vez no los hubiera conocido ustedes, o tal vez ni se enteran de mí, porque desde Obregón venían compartiendo y por eso es que me recomendaron contigo. Sí, gracias. Sí, estamos contentos, muy contentos. Y fíjate que ayer me estaban preguntando la gente sobre tus carros, diciendo, oye, qué chidos los carros, como yo hice un videíto ahí mostrando, sí. Y me preguntaban sobre esta camioneta, esta que es una 4x4. Es una Jeep. Es un Jeep 4x4, un gladiador. Gladiador, nunca he visto algo así. Ah, sí, es de, pero es un V8. Sí, es un V8. Wow. Y pues sí, hay muy pocos realmente. Sí, este modelo nunca lo había visto. No he visto los Wrangler, los otros, pero este es estadounidense, ¿será? ¿O de dónde es? ¿O es mexicano? No, es estadounidense. Ah. Hay muy pocos, de hecho aquí en San Luis. Debe haber como unos siete carros de estos. Y de hecho nosotros tenemos tres. ¿Ah, sí? Tres carros. Ah. Uno de mi padre, mi padre descansa. Otro de mi compadre y el mío. Ah. Así que en San Luis son siete. Debe haber como unos siete. ¿Y este qué año es? 77. Oh, y este es todo terreno para meterse aquí al desierto también. Sí. Como un Jeep de los modernos. Sí, tiene mucha fuerza. Sí, se ve. Trabaja muy suave, trabaja muy bonito. Está muy padre. Es que ayer me estaban diciendo, oye, ese carro, ¿qué carro sale? Digo, la verdad no tengo ni idea, parece como un Jeep, pero qué belleza. Y uno de estos, si no es en descripción, ¿como cuánto está evaluado? Porque es un carro clásico y aparte modificado, tiene mucha mecánica cara. Yo creo que no tiene, ¿cómo se dice? El valor, ¿no? Porque es un carro que no vas a ir a comprarlo a la yarda, ¿no? Al dealer de los carros. Yo lo evalúo con unos $7,000 más o menos. Y se me hace hasta barato porque $7,000, a ver, ábrele aquí. Es algo que no se, lo se podrá abrir. Sí, y además tiene un valor sentimental que es de la familia. Sí, debo tener como unos 20 años, alrededor de 20 años con él. Sí, ese carburador ha de consumir combustible de forma espantosa. Yo creo que en cada acelerón es como un popote que le das a la soda. Te avientas un litro. Casi, casi por eso está parqueado. Por eso nomás es para darse el gusto por ahí en el desierto, ¿verdad? Así es. Oye, qué padre. Está muy bonito para el rancho, para la gente que anda en terracería. Algún día le vamos a meter un motor más moderno, un 6.0, quiero ponerle, con favor de Dios. Ajá. Más qué chido. Yo tuve un Jeep también, un Wrangler, pero este modelo se me hace muy bueno para el rancho, para andar ahí en la sierra, para Sonora está ideal. Sí. Pero tú te especializas más que nada en bochitos, tu trabajo es puro bocho. Sí, es puro bocho, modificaciones, ¿no? Agua entubado, motores, transmisiones, suspensiones, pero todo lo que se relaciona, ¿no? O sea, que si alguien viene por ahí con un Chevy que diga, quiero un cambio de aceite, o que me revise las malatas, ¿qué le dices? No, estamos pues, ocupados. Tengo amigos que se lo puedo mandar con ellos, ¿no? Porque pues, para mí, por el Volkswagen, ¿me entiendes? Lo que me da de comer, pues. Se especializan solamente en eso. Especialidad Volkswagen, sí. Así es. Wow. ¿Y cuántos carros has hecho al 20 para acá para compartir con la gente? Ese caso es el famoso carbunco.
¿Este? Este es un icono aquí de San Luis Río Colorado. Ajá. Entonces este le hicimos la suspensión, mira, si quieres grabarlo. Ajá. Tiene muchos admiradores también ahí en él. Ajá. ¿Cómo se llama este? El carbunco. Carbunco. Sí, carbunco. ¿Pero este tiene computadora o ese arnés? ¿Por no, qué? No, está, le estoy haciendo toda la... Ah, sí. Donde también el huevito. Ajá. El mascarón. Le cambié el huevito y este lo estamos, este, pues otra vez, este, ahora sí que haciéndolo, ¿no? Renovándolo, ¿no? Y un carro así como un bochito normal, si yo traigo mi bocho, ¿cuánto tiempo se tarda en hacerlo como esto, así alto y con este tipo, sí, de mecánica y suspensión? Yo le calcularía más o menos como unos 8 meses, más o menos. De 8 meses a un año, depende, ¿no? Depende mucho de las piezas, de muchas cosas, ¿no? Muchos factores. Y el presupuesto del cliente, ¿qué quiera, verdad? De, sí, porque cada cosa, yo sé que sí, cada suspensión, cada cosa tiene un precio diferente. Sí, ¿y aquí en el norte cotizan en dólares? En dólares, así es. Miren nomás. Este lo estoy fabricando, toda la suspensión esa. Ah, ya, ya. Toda la suspensión, este, todo el tubado. ¿Tú no conocerás a este Carlos de GATT, de allá de Magdalena? Carlos Murillo. Sí. Muy amigo mío y muy apreciado, una persona muy especial. Es una finísima persona. Sí. A mí me trató, me quedé también en su taller. Sí. Y me regaló una... Oh, a propósito, como nunca te contesté los mensajes, me disculpo contigo y me perdí de algo que tú querías hacer. A ver, recuérdame. De la llave de aquí. Ah, de... sí, así es. Te quería hacer una llave con el signo de Volkswagen, quería hacerte como una especie como de trofeo para agradecerte, porque todas las personas aquí de Sonora, ¿no? Bocheras, a donde has estado, pues te recibimos, ¿no? Con los brazos abiertos. Entonces te quería dar la llave de Sonora, ¿no? Estado, para sí, cuando vuelva, para que tengas la llave de Sonora, ¿no? Como tiene las puertas abiertas, pues, ¿no? Gracias. Me lo perdí porque no pude contestar, me disculpo, pero sabes, si no se pudo ahorita, como le dije a la gente, se podrá después. Yo, cuando venga aquí con mi baja, aquí los voy a pasar a saludar. Sí. ¿Cómo ves, Jaime, este vehículo? Proyectos. Y ahora yendo al precio, Hernán, para que la gente que vea allá en el DF, un carro así que tarda más de medio año en hacerlo, ¿cuánto cuesta en dinero, digamos, en dólares? Simón, ¿qué andará valiendo? Yo creo... Yo lo evalúo más o menos como unos 12,000. ¿$12,000? Sí, más o menos. Porque también hay que poner un motor diferente, un motor normal no levanta este tipo de vehículos. Tiene llantas muy grandes, son 35. Ajá. Aquí vamos a mostrar, este motor son, no son 1,006, sino que ya tiene una cilindrada, sí, mucho más grande, ¿no? Mucho más grande. ¿Este qué cilindrada será o cuál es su...? Es 2.2. Miren nomás. 2.2 litros. Del tipo de Porsche, el motor. Es lo que veo. ¿Y tiene dos carburadores o qué es esto? Sí, son dos carburadores. ¿Que le llaman los Webers o esto es otra cosa? Estos son de Lotto. Ajá. Son de Lotto, son parecidos a los Webers. ¿Qué cosa? O sea que este carro, pero este carro sí es de larga distancia. Es decir, este sí puede cruzar, llegar hasta La Paz fácil. Sí, lo puede correr todo el día. Porque hay unos chiquitos que nomás son... Oh, hay uno que tiene un tanquecito muy chiquito, por allá lo vi. Sí, que tiene un tanque bien chiquito y ese no es para arrancones, para salir rápido, pero no corre lejos. Pero uno de estos sí llega hasta La Paz. Sí, este lo puedes correr todo el santo día y no le pasa nada al motor, pues. O sea que este motor yo se lo podía poner a mi combi. Así es. Y es compatible con mi transmisión, es con todo. Compatible directamente. No ocupo hacer lo que dicen del Subaru, que la campana, sí, que no sé qué. Adaptaciones. Este motor llegas, lo pones. Y me voy. Y vámonos. Y tienes mucho torque y mucha fuerza en este motor. Están muy bonitos. Y dices que estos motores, teniendo lubricación, checando sus niveles, nunca fallan. Muy raro que fallen. Sí, estos motores, cuestión nomás de meterle las cabezas. Meterle cabezas buenas nomás, porque se botan los asientos. Ajá. Y es todo nomás. Son motores muy, muy fuertes, muy cuerudos. Sí, oye, para. Motor de por vida, es este. Son rápidos, son potentes. ¿Tienen potencia? No es muy rápido. ¿No es muy rápido? No. ¿Cómo cuánto levanta en este vehículo? No, sí, de levantar, levanta bastante. Ajá. ¿Verdad? Pero no son violentos, pues. Ok. A comparación del... Haz de cuenta, tu motor es violento. Ajá. El motor que traes tú en la combi. Ajá. Y este no, este es pura fibra, pues, pura fibra. No le cabas la fuerza a este motor. Ah, o sea, ¿te refieres violento que
que tiene esta revolución, o sí, cómo lo entiendo? Acelera muy, muy rápido, tu motor es acelera mucho más rápido que este. Ah, ok. ¿Me entiendes? Pero si le pongo yo este motor, podría regresar a México tranquilamente. Sí. Sí, sí. Sí, ¿no? Y, sientes, y con más fuerza. Mucha más. La diferencia. Más diferencia, sí. Y vamos a la pregunta del millón, ¿y cuánto cuesta un motor así, como es, con estas características? Andará en los 5, en los $5,000 más o menos. Cinco, como unos 100 mil pesos. Como unos, sí, unos más, menos. Pesos, más o menos. Ah, y pero ya para toda la vida, o sea, ya me compro este y ya para ir hasta Argentina, ya no hasta ocupo donde cambiar. Quiera, sí. A donde quiera. Es una chulada. Ah, y para terminar, ese chiquito me sorprendió porque su tanque de gasolina... Sí. Parece como un garrafoncito de agua, no le cabe gasolina. Dije, me va a dejar tirado, pero me explicaron que la razón, ¿cuál? La razón es que este es de velocidad de arrancón, ¿no? Así es, este motor es muy violento. Okay. Es muy violento. Y pues nomás se usa, agarra un galón y medio de gasolina. Uh-huh. Pero pura gasolina de carrera, pura gasolina VIP usa. La azulita que me mostraste ayer. Sí. ¿Qué sería, como la que usan que los aviones o los...? Es parecido al gasavión. ¿Y cuánto cuesta el litro de esa gasolina? Anda como en los $12 más o menos. ¿El litro? El galón. ¿El galón? Sí. Serían 4 litros, ¿no? Más o menos. 12 sí está, sí, más cara. Y el motor es un 2,334 centímetros cúbicos. Ah, ¿y este para qué se usa? ¿Para la arena o para...? Porque estas llantas son como de desierto, ¿verdad? De paleta, se llaman llantas de paleta. ¿Y qué velocidad levanta más o menos? Sí. ¿Va lento? No. Como son puros, corren cortito, pues nomás. Corren cortito, no sé qué tanto levantará. Pero sí. ¿Qué sí, cosa? Está... Sí te repega para el asiento, sí te sientes el jalón. Sí. Y luego lo más chistoso es que tiene volteado el motor, la transmisión estaba para allá al revés. Sí. Siempre estamos acostumbrados a ver eso para acá. Sí, invertido, Simón. ¿Y la inversión así, cuál es la razón? ¿Por peso, equilibrio? No, entre mano, hubo un carro Porsche que fue así, en este diseñado. Entre mano pises, entre más le pises, entre más lo corras, el motor hace la inercia y baja el carro, lo apucha hacia abajo. Que si fuera motor al revés, para como va, el carro se iría en el aire, ¿me entiendes? No lo pudiera correr, se levantaría. Ya te entiendo. Se levantaría de más, pues. Y así, aún así se levanta, pero el motor hace la inercia de apuchar el carro hacia abajo, de frente, apucharlo hacia abajo. Ya. Por eso es el motivo, ¿no? Entonces, invertir el motor tiene un sentido, no solamente estético, sino tiene un sentido, una sí, razón. Sí. ¿Y este vehículo, como cuánto cuesta, digamos, si alguien que dijera, yo quiero algo así? Alguien que lo quisiera. Eso sí. Una yo lana. Yo pagué $8,000 por él, $8,000. $8,000. Sí. Qué cosas. No, pues qué interesante. Me has dejado sorprendido. Los puros carburadores andan en los $1,300. Los puros carburadores. Los carburadores. Sí. Para los bocheros que conocen, saben qué carburadores son. Son unos 48 vidas. Y para nomás para competencia. Y tiene que llevar ese combustible. Si le pones gasolina normal, dañaría el carburación. Sí, por la compresión que trae el motor, pues. Qué la cosa. Que usa. Lo dejamos con muy, muy alta la compresión para poder quemar esa gasolina, pues. Entonces, esto es para adrenalina. La gente que le gusta los 5 minutos de adrenalina, la velocidad, este es el ideal para San Luis Río Colorado. Son segundos. ¿Segundos? Sí. Sí, vámonos y listo, y apágalo. Tienes que dejar que se fríe. Haz de cuenta que corres 100 yardas. 100 yardas, te regresas y tienes que apagarlo, dejarlo un rato para que se fríe el motor. Son 100 yardas. Nomás para estamos sentir. Estamos hablando de unos 4 segundos más o menos, 4.80 más o menos. Qué cosas, oye, estoy sorprendido. Se siente bien suave. Se siente bien bonito. ¿Y ese que es un safari, este que está aquí? ¿Es de un cliente o es de ustedes? Este es de un cliente. ¿Están arreglándolo? Sí, ya está listo. Eso es lo que yo quiero hacer con mi Fiat, Hernán. Quiero no hacerlo tan grandote, porque en México no se usa tanto, no hay este terreno. Pero nomás subirlo tantito con llantas gajudas, no sé cómo le llaman, sí, taconudas. ¿No? Y hacerlo como para el rancho, para terracería. Este es un carro muy codiciado. El Safari, en todo el mundo, ¿no? Sí, es un clásico. Y pues la verdad está bien. Está muy bien conservado este carro.
Sí, se ve su techo y toda la cosa. Todas sus ventanas tiene, está muy, muy completito, muy bonito. Qué bonito. Todavía hay, en México todavía hay algunos, pero depende de las condiciones, el costo también. Y para finalizar, vamos a ver el tuyo. Ese es el tuyo, el verdecito. A ver. Ah, sí. Se ve que es como un relojito suizo. Este es un 1600. Es un 1600. Con un arbolito 100. Un poquito más alto, nomás para darle fuerza. Fíjate que yo en México busqué y me cansé de buscar un buen motor y nunca pude encontrar un buen motor que me... pues que me sirviera y trajera confianza. Allá en México no se especializan en esto, o no he tenido la suerte de conocer gente que sepa. He tenido, pues, no he tenido la fortuna, pero ahora que conozco a ustedes, aprendí cosas y ojalá y pueda meterle un buen motor a aquella combi. En vez de meterle el Subaru, sí, mejor le meterlo de Volkswagen, pero con esas mejoras que ustedes conocen. Sí se puede, y te quedaría un motor muy suave. Qué belleza, oye. De hecho, nosotros viajamos, tiene una combi mi madre, ajá, tiene una combi y viajamos ahora en enero. Hasta Álamo Sonora. Ajá, sí. Saludos a la gente de Álamo. Y viajamos todo en enero a la fiesta del doctor Alfonso Ortiz Tirado. Y vamos en la combi y trae 1600. Y se mueve muy padre. Esa combi no me ha dejado tirado y viene bien, pero viene lenta y sí le cuesta trabajo en las subidas, porque como trae la camperización, sí, ya no es aerodinámica y trae un, sí, poco más de peso, sí, pues sí vengo despacito. Pero un motor así modificado con mejoras no me estorbaría para subir más tranquilo la rumorosa. Ok, así es. Sí, así es. Así que quiero que bajes el motor de ese bocho y se lo pongas a mi combi. Y ya, ahora vamos a ver el verdecito, que ese es el tuyo, ese verde. Platícalo con mi esposa. Platícalo con mi esposa lo del motor. La señora que estaba aquí. Sí. Ese carro es de ella. Se lo hice a ella. Ah, sí. Por razón, cuando le dijiste algo así, como que se le borró la sonrisa. Estaba muy alegre. Es el de ella, entonces. ¿Ella también lo maneja y todo? Sí, le gusta mucho. El fuera de camino, pues, le gusta mucho andar en... Qué cosas. Y qué... ese es el carro de ella. Ya se lo estoy terminando. De hecho, ya andaba caminando, nomás que le cambié el huevito, pues. Ajá. Pero sí, es el juguetito de ella, ¿no? Muy bien, y vamos a ver, este es el tuyo, este verdecito. Este es mi bebé. ¿Este tiene nombre? Dark Hunter, cazador oscuro. Ah, ya. Yeah. Es que estos vehículos... es bastante conocido también. Tienen todo tipo de modificaciones. Es lo que estoy viendo, que es todo modificado, muchachos. Es que de aquí, fíjense que de Sonora, todo de acá, todo Sonora para arriba, Mexicali, ya parte de Arizona, sí, esto es como su estilo de vida de la gente. Tiene, sí, un carro normal para la familia y casi todos tienen algo así, ¿verdad? Entonces, sí, los bochos, Hernán, lo que estoy viendo, que los bochos todavía tienen mucho futuro, es algo que sigue más vivo que nunca, a pesar de que se descontinuó. Sí. Sigue habiendo partes, sigue habiendo mejoras, sigue habiendo futuro para estos bochos. Sí. Yo creo que nunca va a morir el bocho. Sí. No tiene. No creo que. Oh, este lleva otro tipo de poleas, oye. Es para la dirección hidráulica, ¿será? Para hidráulico, sí, así es. Ah, y este que es un 1006, pero también con mejoras. Sí, este trae todo especial. Ajá. Pero en 1600 el motor. No lo puedo hacer más grande, pues, ¿no? Sí. Por la categoría que estamos compitiendo, pues la clase 5, 1600. Por eso es que usamos ese motor. ¿Este es qué? ¿Filtro de aire o qué? Es el filtro del aire. Uh-huh. Ah, así es. Todo está más... doble bobina, donde soy. Si llega a fallar alguno, pues... en camino, en terreno. Nomás es así, switch. Cambias y así. Ah, fíjate que está muy bien, porque no estorba ya traerla instalada y nomás le haces, sí, el brinco. De hecho, está suave para tu combi. Está suave ponerle doble coil. Exacto, pues ahí la traes como de refacción. Sí. Y ya nomás es el brinco para probar si sirve o no. Y... así es. Oye, pues aprendí mucho aquí con ustedes. Estoy muy agradecido. Como te dije, voy a regresar aquí. Le dije a Carlos de Magdalena. Sí. Voy a traer esta Fiat para que me la arregles. Sí. Pero ya vi que me dio gusto conocer gente como ustedes, que toda su vida, tu papá, sí, y la familia tienen la tradición de los Volkswagen. Sí, así es, somos bocheros de corazón. Y lo más importante, Hernán, es el prestigio. Yo vi los comentarios ahí en la página, en los
y hablan bien de ti. Eso es bien importante. La gente tal vez no le da importancia al prestigio, al trabajo, a la responsabilidad y al compromiso. Y eso es lo más importante en cualquier oficio, tener un prestigio, y respetar el nombre de tu papá, el nombre de tu familia, tu apellido, y ser un buen bochero. Así es. Pues muchas gracias. Inculcó mi padre. ¿Cómo te puede encontrar la gente si a alguien le interesa, que diga, oye, me interesó lo que dijo Hernán, ¿dónde está ubicado? Sí, estamos en San Luis Río Colorado, Sonora. Igual me pueden encontrar como Hernán Soto en el Facebook. Estamos a la orden. Muchas gracias. Gracias. A ver si... Lástima que el tiempo ya no me da, si no te pediría que bajaras uno de estos motores, porque estos se tienen que mandar a hacer. Hay que mandarlo en base custom made, lo que tú quieras, qué cilindrada, el árbol, sí, piezas, ¿no? Y ya lo pides como tu presupuesto te dé. Muy bien. Así es. Pues te agradezco mucho. Gracias por dejarme quedar aquí primero a nombre del Jackson y de la gente. Me dio mucho gusto saludarte. Voy a seguir hacia Mexicali al rato que revisemos lo del foquito. Perfecto. Y fue muy grato conocerte a ti y a tu familia. Nos gustaría, si te quedas un poco de tiempo, si puedes, nos gustaría invitarte al desierto. A lo que es la pura arena, ¿no? Como para allá, para el Sahara, para aquellos lados, ¿no? No sé si conozcas lo que es pura arena. No. Me gustaría, si tienes... ¿Está lejos de aquí? No, está cerca. Llevarte al desierto para que conozcas. Las dunas. En caso que puedas, sí. Dunas de arena. O sea, el desierto de Altar, pues. Como he mirado que vienes conociendo el Pinacate, en Caborca, también conociste, ¿cómo se llaman? Los petroglifos. Petroglifos, sí. Pero vienes conociendo por terracería, pues. Ajá. Aquí me gustaría invitarte en los carros de nosotros, porque tu combi no entraría para allá, pues es pura arena. No. Me gustaría, sí. Si tienes un poco de tiempo así, que te sobre, que yo sé que no, porque vienes bien con compromisos, pues, ¿no? De las personas que te quieren conocer, saludar. Pero sería una gran experiencia. La verdad que sí, no tenemos mucho aquí en San Luis. De hecho, por eso son nuestros carros así, pues. Porque es puro desierto. Ahí, Luis. Francisco Pérez. Así es, Luis. Órale. Sí. Déjame pensarlo entonces. Déjame pensarlo, no digo que no, pero ojalá y se pudiera, ojalá y se pudiera. Sí. Si tienes tiempo y puedes, acompáñame. Es una experiencia. ¿Y en qué sería uno? ¿En este carro o en el blanquito? En este. Sí. Ay, que sienta la adrenalina. Pero aquí sí hay que ponerse casco porque sí agarras velocidad espantosa. Sí. Aparte del frío. Muy bien. Déjame pensarlo como sea, independientemente que se hiciera o no se hiciera, porque yo para mí Sonora fue como si fuera un gran pastel que no me lo quisiera terminar todo para que tenga razones para regresar. Digo, le dije lo de tu llave y le dije a mucha gente, si en esta vez no se pudo, yo me comprometo a regresar y seguir haciendo más cosas que no pude hacer, porque este estado es para, yo creo que unos 3-4 meses mínimo. Me faltó Agua Prieta, me faltó Cananea, la sierra de allá. Y no, pues todos lados tienen muchas cosas. Río Sonora. Sí. Me faltó mucho, pero pues... Como dices tú en otra ocasión. Y aquí dejé también conocidos. A ti no te conozco más que hace 12 horas que me recibiste, pero tú eres parte de esta gente que me da confianza y me hace sentir muy bien. Y agradezco que también otros nos dejen quedar en su propiedad y nos den la confianza. Así es, te la has ganado la confianza. Es curioso, ¿no? Que pues, te venimos siguiendo y te has ganado la confianza de todos nosotros. Sí, muchas gracias. Estamos muy, muy... Nos sentimos como familia, la verdad. Sí, muchas gracias. Es muy bonito. Fue muy bonito Sonora. Aquí termina el estado, muchachos, pero hasta el último pueblo, el último punto del estado, conocí gente buena, la familia Bochera, gente como tú, noble. Te felicito por tu familia, por tu niña, por tu taller y por todo lo que me han brindado. Y muchas gracias también. Luis, gracias y bienvenido otra vez a Sonora.